Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad qué guapa he vestido a Emma de Mamá Noel. Y eso es porque ya falta muy poco para la Navidad. ¡Bien! Pues en el vídeo de hoy voy a preparar la pañalera de Navidad de Emma. Y para que sea más divertido, os he comprado este calendario de Adviento con un montón de sorpresas navideñas para vuestra muñeca. Ya sabéis que los calendarios de Adviento sirven para contar los días que quedan hasta Navidad, desde el 1 hasta el 24 de diciembre, y hay que abrir cada ventanita un día. Pero nosotros vamos a abrirlas todas hoy. Y empiezo con la 1. Y nos ha tocado unas botitas. Y aquí tenemos unos guantes. Un babero. Unos zapatitos. ¡Wow! ¡Qué regalo más grande! Un bolsito. ¡Wow! ¡Un jersey! ¡Qué chulo! Un colgante de un gatito, qué mono. Un chupete. Un colgante con forma de corona. Un pañuelo para el cuello. Un collar. Un biberón. Un bote para la cremita. Unas gafas. Una diadema para el pelo. Un pantaloncito con estampado. Muy navideño, qué bonito. Un colgante y una pulsera con un corazón haciendo juego. Una falda de fiesta. Bolsito. Un gorrito. Un body muy navideño. Una pulsera. Un chaleco de pelo. ¡Uy, súper suave! ¡Qué mono! Y la última, la casilla del día de Nochebuena 24. ¡Uy, qué bonita! ¡Un
una diadema de reno. Y estos son todos los regalos de Navidad. ¡Guau! ¡Cómo molan! Emma, cariño, ¿has visto cuántas cositas? ¿Te han gustado, eh? Venga, pues ahora vamos a preparar tu pañalera de Navidad. Súper importante que llevemos en la pañalera pañales. También toallitas y cremita. Para la comidita, un platito con una cuchara, papilla de verduritas y un biberón, el navideño. Voy a guardar toda la ropita nueva de Navidad, el pantaloncito, con el jersey, el chaleco, la faldita, que es de fiesta, y un body. Y con tanta ropita nueva y tan bonita, para que no la ensucie con la comida, voy a llevar el babero navideño. Vamos a guardar las botitas y los zapatitos de fiesta. Como hace mucho frío, hay que abrigar a los bebés. Así que le voy a llevar este gorrito, el pañuelito para el cuello y los guantes. Las cositas de aseo, un cepillito, un bote de colonia para que huela bien, mi niña, y un cepillo de dientes. Seguimos con los complementos para la ropita. Este bolsito, que queda genial con la faldita y el chaleco. Y todos estos accesorios que los voy a guardar en el bolsito verde, así no se pierden. La diadema de reno, que es súper graciosa. La otra diadema. Las gafas. Y todas estas joyitas. Lo coloco en la pañalera. No me puedo olvidar de ese chupete, mirad qué bonito, tan navideño. Y por último, para que Emma se divierta, voy a guardar un montón de pegatinas. Mirad qué bonitas, todas de Navidad. También valen para pegar en los regalos. Tarjetitas para felicitar la Navidad. Y por último, un sonajero. Y ya tenemos preparada la pañalera de Navidad. Espero que os haya gustado.